Se encuentran en estado crítico 3 adultos mayores y otros 11 en condición estable luego de haber sido trasladados del hogar de ancianos de San Francisco de Asís a causa del COVID-19. Tenemos a Susan Castaño con el reporte. Hasta la fecha ascienden a 14 los positivos al virus, de los 17 trasladados a 6 establecimientos de salud del Gran Santo Domingo en las últimas 24 horas. De estos, 3 se encuentran en condición crítica, 11 estables, mientras que 3 de los ingresos no fueron por COVID-19, sino por otras comorbilidades añadidas. Adicional a esto, 9 personas, entre estos administrativos, enfermeras y médicos del asilo, presentan un cuadro sospechoso al virus, 5 de estos asintomáticos. Se ha trasladado a diferentes centros, sobre todo al Santo Socorro, que se han trasladado mayoría, a la policía, en Gombe, a la Plaza de la Salud, Secanó, en fin, se ha ido tratando de llevarse todo aquello contagio, personas que están contagiadas, a los fines de poder aislar totalmente y mantener desinfectada y bien cuidada un área donde están los sanos. Durante el sexto día de intervención sanitaria, se apersonó una comisión del Servicio Nacional de Salud a realizar un levantamiento de la situación. El ministro ha designado una comisión de médicos para hacer un levantamiento de las necesidades que tiene el hogar y hace un momentito se han ido, pero actualmente tenemos una situación en calma. Durante este viernes, el flujo de donaciones de raciones alimenticias e insumos médicos se incrementó, mientras que las restricciones para el acceso al asilo disminuyeron, además de que las autoridades continuaron con los operativos, con la realización de unas 50 pruebas PCR. Una fuente reveló a CDN que el Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de Salud Mental, designó a un personal que en conjunto a las Madres Superioras y al CONAPE tendrán a su cargo la custodia de más de 197 adultos mayores que permanecen recluidos en este asilo. Susan Castaño, CDN.